Kiren Miret se ha convertido en una de las villanas del exterior de la Casa de los Famosos. Y es que la gente se ha encargado de atacar a esta productora por la forma en la que llevó el reality y por la manera en que manejó las polémicas. Y es que Kiren revela que recibió amenazas por teléfono en días recientes. Concedió una entrevista al programa Así las Cosas de W Radio. En la charla con Gabriela, productora, afirmó que su número de teléfono se filtró en redes sociales, por lo cual comenzó a recibir distintos mensajes y amenazas relacionadas a su trabajo y a su vida, las cuales no le asustan, según sus propias palabras. Además, también aseguró que Rosa María Noguerón de Televisa está viviendo una situación similar. El fenómeno que se está viviendo a las afueras del reality más famoso de Televisa no era parte del plan con el cual nació el proyecto. Todas estas reacciones de odio y ataques en la realidad no tienen que ver con la esencia del reality. Este juego se ha trasladado al exterior de maneras muy divertidas y emotivas, y avances de maneras muy agresivas y violentas. El formato evolucionó. Hoy vemos un juego afuera que poco tiene que ver con el de adentro. Me volví un elemento colateral de lo que está pasando socialmente, comentó. Y es que para la productora de Endemol, el reality ha despertado amor y odio en la sociedad. Le parece triste y preocupante esta situación, ya que ha recibido amenazas de muerte, en las cuales asegura que no tiene miedo. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita. Express Noticias, tu canal.